Perdóneme, doctor, pero por su propia seguridad era necesario. ¿Qué caso haces aquí con esta gente? El paciente es mi hijo. Eso es lo único que necesita saber, doctor. Eso y que su alumna ya hizo todo lo posible por darle una vida de verdad. Ahora escucha a ver lo que le tiene que decir. Lo que le comenté, doctor. Es un paciente en estado de coma. Y necesitamos explorarlo para poder saber cuál es el procedimiento necesario en este momento. Ahora lo estoy relajando. Y la idea es que, llegado el momento, le metamos un estimulante. Al mismo tiempo que se le aumenten las descargas de ultrasonido. Y que este shock electroquímico lo saque inmediatamente del coma. Laura, tú sabes perfectamente bien que eso está en fase experimental. Tiene muchos riesgos. Lo tenemos contemplado. Que se sobreestimule y se vaya de control. Pero por eso ya hicimos todas las previsiones posibles para poderlo atender inmediatamente en caso de que se presente un stroke o un paro cardíaco. Sí, pero hay otros peligros. Está el estado vegetativo, por ejemplo. Bueno, pues si es para ver a mi hijo como una lechuga, yo prefiero verlo muerto y enterrado. Y si la muerte es un castigo, bastantes méritos ha hecho para merecerla, claro. A ver, deben de tener los últimos encefalogramas, por favor. Sí, doctor. ¿Quién sabe cómo vaya a despertar cuando vea todo lo que ha pasado desde que se quedó así? Señora, eso solo lo sabremos si el procedimiento funciona. Hasta ahora es pura teoría. Y en la praxis lo pueden estar matando. Cancerbero 1. ¿Sabes lo que significa esa palabra, Cancerbero? Es el perro que vigila las puertas del infierno. Meses en silencio, escuchando y pensándolo todo. Te fracturaste el pie derecho, lo veo por tu manera de caminar. Y por tu respiración, fumas como chacuaco. Tú solamente estás pendiente de este mugroso trabajo. Pero hay una cosa que te equivocas. Tener miedo. Deberías tenerlo. ¿Qué me tienes de lo que te encargué, Alfaro? Ya llegó toda la gente para el traslado a la corte. Bien calificados. Checados y vueltos a checar. El presidente no quiere sorpresas, ¿eh? No se preocupe, señor. No podrá escapar aunque sea una máquina. Así como nosotros lo queremos encerrado, Alfaro, y mucha gente que lo quiere afuera. O muerto. Su familia puede querer rescatarlo, por ejemplo. Señor, ¿quiere ver al pelotón? Ya debe estar por llegar. Sí, vaya adelantándose. Que estén listos. Sí, señor. ¡Quieto ahí, vato! ¡Agarra el volante! ¡Quieto ahí! ¡No vayas a hacer ninguna pena! ¡Abajo! ¿No sabes que soy un oficial de la Marina? Sí, te llamas José Maximino Ochoa Baños. Vives en Tlalnepantla con tu vieja y tu niña. Muy inteligente la chamaquita. Amalita se llama, ¿no? Pues se portó muy bien. Pórtate bien tú también y quítate el uniforme, pero en chica. ¡En chica! Y a pesar de lo precario de la situación inicial, el drenaje del hematoma fue un éxito. Y su cerebro ha respondido bien a la estimulación de ultrasonidos de baja intensidad en un promedio de 10 repeticiones por 30 segundos. Comenzamos. Pues según yo, el médico está cooperando, ¿qué no? No te preocupes, Ismael. Los checamos bien. En mejores manos no puede estar. Aurelio tiene que despertar. Mira, yo sé que con Aurelio despierto y con Amado libre, todo va a cambiar. Arre, pues. Pues ahorita nuestro principal aliado para rescatar al Amado va a ser todo el desmadrito que se está viviendo en las calles con toda la plebe bien alebrestadota celebrando el primer año de gobierno del Labrador, compas. ¿Ustedes creen que pueden cambiar los planes? El infiltrado está en posesión. Que justamente hoy tiene que entrar en contacto con Amado. ¿Cuál es nuestro mayor riesgo? El pendejo de Baltasar Ojeda. Sabemos que está en la Ciudad de México, pero es muy difícil de rastrear. También es impredecible lo que pueda hacer. ¿Qué trance con la Ruti? ¿Sabemos algo? ¿Qué perrillo? Pues ella y Javi ya están en la ciudad también. Llegaron hace un par de horas.
Es la pared que está salida. Es esa de allá. Bueno, hagámosle que esto lo sacamos en par, Boliones. Sale, Leo. Dale, mijo. Dale, pues. RBR, vamos. Javier, ayúdame. Espérate. No quede nada, ¿no? Pilas ahí. Ahí cae más. Diga, monita, tenía billete, ¿no? Tenemos. Niña, eso es lo último que queda de billete. Esa es la última oficina que quedaba a mi nombre. Lo demás, los abogados se encargan de desaparecer lo que falte y crear nuevas empresas donde podamos seguir operando. Usted no se preocupe, mona, que les va a quedar muy berraco encontrarnos. No cantes victoria, Javi. Todavía tenemos que dar con quien nos delató. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Nos están esperando. Vale, Pompeyo, ya sabe qué hacer, ¿no? Arre, pues. Vamos. ¿Has sabido algo de tu jefe? Nada. Le dije que queríamos sumarlo del amado, pero no hay respuesta. Pues que ni, ¿eh? A mí mejor que ni aparezca el chamán. ¿Los honores o usted quiere hacer la despedida? Aquí el que está en llamas eres tú, ¿no? Ahí es de día, ching. Voy por ay, algo. Ay, ay. De caballeroso no tienes nada tú, ¿no? Ah, estás viendo. Ay. Permiso. Ay, extraño cuando nada más éramos tú y yo. Ching, resulta. Yo te vi haciéndole cosas a esa vieja que no había visto en mi vida. Ahora te vas a poner romántica. No, 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 espérate. Qué abusados. Órale. Juaní. Ew. Hay que hablar con el Chema. El último retén que instalaron está muy cerca de aquí. Madre, o sea que hay que movernos otra vez, Torito. Y esta sería la cuarta vez que nos movemos de casa desde el ataque que le echaron a los colombianos y a los Casillas. Tenemos que hacer algo más. Pues platícalo con tu coronela. Igual y nos da luces de seguridad. Se fueron, pues. A ver, ¿y qué se supone que tienes tú que hablar conmigo, Isuris? ¿Y esa carita, papi? Tú como que estás celosito. Porque si lo que estás es muy caliente, te puedo mandar a la catirita que está allá adentro en el cuarto. Está bien rica. ¿Sabes qué creo yo? Que tú lo que necesitas sentir es como me pones a gritar y a gemir, así como te gusta, ¿no? Tranquilo, chico, que todo va a estar bien. Vamos a esperar a que las cosas se aplanen un poco. ¿Tú qué sabes de Valdés? Está recibiendo a los presidentes del eje del mal, como le llaman los enemigos del gobierno. Bueno, yo estoy segura que eso llegan ahorita, todos juntitos en Cambote, a celebrar el primer año de gobierno del este de aquí, Gómez Labrador. Oye, ¿cómo se con la fiesta de Gómez Labrador? Nosotros ya hemos decidido que no vamos a asistir. Va a haber protestas. Y la derecha no le da tregua al gobierno. No sé qué piensa usted, comandante, pero ustedes no deberían de ir. Nosotros sí vamos a ir, ¿verdad, Clilita? Claro. Estuvimos en la toma de posesión y vamos a estar en la fiesta del primer año. A ella le gusta mucho México. Me encanta. Y eso de las manifestaciones a nosotros nos resbala. Que no se te resbale, Nicomedes. También está caliente el asunto de la caravana de inmigrantes. Ya se rumora que nosotros estamos organizando esa caravana. Así que limítate a recibir las órdenes que nosotros diseñamos. En cuanto a la fiesta de Gómez Labrador, vamos a ir los tres, tú, yo y Adán. Lo de la caravana sigue. Tenemos que seguir colando a nuestros compañeros de Hezbollah. ¡Ánimo!
¡Ánimo, que así se puede! ¡Vamos, poco a poco! ¡Ánimo! ¡Vamos, hermanos! ¡Ya están aquí! ¡Ya falta menos! ¡Ánimo! ¡Arriba, vamos! ¡Échale, hermano, échale! ¡Vamos, con todo! ¡Arriba! ¡Salgan rápido, 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 rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí. Amiga, este que va acá va a pasar por tu marido, ¿está claro? ¿Qué? Sí. Esto es para que coman en el próximo poblado. Carita. Tranquila. Va a ser tu marido. ¿Está claro? Y siguen inundando nuestro país de puro piojoso sudaca y centroamericano. Y nuestro presidente recibiéndolo con los brazos abiertos. Pues sí, quedando bien con la clase más jodida, ¿no? Pues ahí está el billete, los votos. ¿Y ustedes qué creen, eh? Que nuestro vecino, el de allá del norte, el Pelos del Lote, ¿qué va a decir? Sí, pásenle, pásenle, no hay problema. Bueno, ya mucha plática, ¿no? ¿Dónde está el memorando? ¿Quién lo trajo? A ver. Aquí está, señor. Muchas gracias, guapa. Por favor. Ah, no, y una disculpa. Ya, pa, como está el tema del acoso sexual, pues ya un hombre no puede piropear a una mujer, ¿va? No me vayas a demandar. Tú te vienes conmigo. Tráete tu laptop. A huevo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo vamos? ¿Qué transita? ¿Entonces qué? ¿Estamos listos para el operativo? Simón, al Chata le toca hacer la de infiltrado. ¿Cómo la ves, cuñiz? Sus hojas de servicio hablan muy bien de ustedes. Lo dicen todo. O casi todo, ¿no? ¿Su nombre oficial? Teniente José Maximino Ochoa Baños, señor. ¿Procedencia? Región novena de la sexta zona militar, asentada en Caborca, Sonora, señor. ¿Por qué su rostro se me hace conocido, Maximino? Lo ignoro, señor. Estamos esperando a que el Chata se comunique con Amado. ¿Qué decidieron? No vamos a esperar al traslado, Rutila. Vamos a actuar antes. Sí. Nos queremos hacer pasar por comisionarios y cambiarlo de reclusorio. Miren, ¿qué onda con el Chema? ¿Vamos a contar con él o...? Ay, pues para nadie es un secreto lo que yo pienso del Chema Venegas. Por estrategia lo ocupamos, al compa, ¿no? Entonces decidan qué quieren hacer. Ayúdame aquí. Sí. Pues te vas porque quieres, mija. ¿Quién te corre? Esta es tu casa, ¿sabes? Mami, hazme un favor antes de que te vayas, ¿sí? Sí. Pásate por la habitación de Isturiz y dámele un masajito, un cariñito, conténtamelo, ¿no? Claro. Estresado. Ah, ¿cómo que claro? Hija de su... ¿Te ves a bien con...? A ver, chico. ¿Qué? ¿Cómo está ese pedo? ¿De qué? ¿Te ocupa tanto la salud sexual ese pin... o qué? Bueno, es el machito que me cuida y está estresado, está preocupado y es lógico. Con eso de que nos pidieron apoyo para rescatar a Amado, pues... Y creo que deberíamos irlo pensando. ¿Por qué qué? ¿Tú qué quieres? ¿Quedarte aquí y tirar toda la vida? Yo sigo sin encontrar nada mejor que hacer que estar cogiendo. Pero tienes razón. No me hace cómo vive el hombre. ¡Dale, pues! A ver, Javi, yo creo que aquí todos entendemos lo que estás diciendo. Pero, pues, necesitamos blindarnos. Pues el problema aquí es el Chema, no pasa nada. Yo lo llamo personalmente y ya, listo. Pues yo creo, si queremos rescatar a Amado, mientras más gente tengamos, mejor, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo o qué? Ya estás a vuelta. Aprobado que pasa por todo lado. Tenemos nuevo patrón. ¿Quién es Pío José Valdivia? ¿Y ese nombre? ¿Sablo? ¿Cómo que Pío?
Milton. Shh. Ya no me llamo más así, mi amor. Ya ese señor no existe. Que les quede claro a todos, a partir de este momento me llamo Pío José Valdivia, abogado de profesión, empresario distinguido y con clase. Mi amor, cuánta clase, pero ¿no podías encontrar un hombrecito menos chistoso con Pío? ¿Pío? Pues, mi amor, así se llamaba el difunto. Pío, Pío, como los pollitos. Eso. A ver, préstame el saco, yo les explico. ¿Y qué hago con eso, patrón? Con eso, quémenlo. Ay, no. Les voy a explicar, sí, para que no se equivoquen. Necesito que ustedes olviden todo mi pasado. Y el que de aquí en adelante me encuentre y me lo recuerde, lo entierro con él. ¿Está claro? Sí, sí. Clarísimo. Sí, muy bien. A partir de este momento también vamos a empezar a trabajar desde la legalidad. ¿Mm? Va a ser duro al principio, pero después van a ver los resultados y les va a encantar. ¿Me tienen la cita con el señor este? Sí, esta noche en la Ciudad de México, donde usted dijo. Excelente. Pío José Valdivia. Este señor, el difunto, era asistente de un abogado durísimo. ¿De verdad? Sí, un abogado que se especializa en sacar narcos de la cárcel. Narcos colombianos en México y mexicanos en Colombia. ¿Ah? Oiga. En este momento está sacando del bote al Samaria. ¿Mm? ¿Y qué, mi amor? ¿Sí le gusta? ¿Cómo va la cosa, mezquino? ¿Qué pedo? Todo está listo, homie. ¿Con todos los puntos de la ciudad o qué? Simón. A ver, batito, mira. Aquí en todos estos puntos están todas las pantallas gigantes donde todo el mundo va a estar presenciando la celebración. La idea es esa, ¿eh? Que parezcan ataques de la derecha. Y exactamente ahí, en ese preciso momento, cuando estén celebrando su primer año de gobierno, en medio de ese desmadre, vamos por el amado. ¿Cómo la béisbol? Explícales, cabrón. Va a estar papita este pedo. Nos vamos a llevar estas trocas y vienen dos más. Ya tenemos listo el armamento pesado, ahí hay un poco más. A ver, espérense. Eso está lleno de puestos callejeros, de puestos de comida. Va a terminar en una carnicería. No, prima, justamente eso es lo que no queremos. Que nadie muera, ¿cierto, primo? Simón, prima, pero que parezca que sí. Que los opositores se volvieron locos y decidieron actuar con violencia. De eso depende todo, hermanita. Voilà, c'est très bien. Hora de pagar, inútiles. Paola, ¿me extrañaste? Soy tu dolor de cabeza, llamando de nuevo a la espera de mi recompensa. He entregado cada uno de sus mensajes, señor, pero no he tenido ninguna respuesta. Dile a tu jefe que yo cumplí con mi parte y él tiene algo que pagarme. ¿Qué haces aquí, Ojeda? ¿Qué quieres? Vine a saber cómo estás. ¿Cómo te están tratando? Estoy bien. Y voy a estar mejor que tú cuando hable en una corte. Yo tengo inmunidad, cosa que tú no. Inmunidad. Impunidad querrás decir, cabrón. Yo estoy aquí afuera, cabrón. Tú estás allá adentro, pudriéndote y bien jodido. Y más lo vas a estar cuando tenga tu caso en mis manos. Cuídate de este cabrón. Se hace el duro, pero tiene miedo de lo que yo pueda decir a la justicia mexicana. Me preguntaste a qué había venido, ¿eh? Vine a ching. No se te olvide que yo también te quiero ching. Cuando nos veamos afuera, nos vamos a partir la madre. ¿Cómo ves? Vámonos. ¡Mani! ¡Chingo, sigues aquí! ¡Órale, mija! ¡Órale! ¡Cambiarse! ¡Chingo, madre! ¡Toro! Qué poco hombre hay que hacer para tratar así a una mujer, ¿no? ¿Cómo chingo? ¿Qué? ¡Tómame, c***! Mi casa le meto plomas, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Me quieres a mí? Lo respetas a él porque venimos juntos. Ah, ch... Vienen en paquetes estos dos, cabrón. Hola, chingada, su madre de mi casa, vámonos. No, ch... no, nos vamos. Bueno, vámonos, pues. Tú pareces un car... Pistola, cabrón, lo estás dejando ahí en la mesa, pinche cuero. Llamó el de las recompensas. Es un pesado. Carla, dame un minuto. Pasa por acá. ¿Y qué dijo? Pues nada, que ese fue el acuerdo.
y que él delató a los Casillas y al colombiano y que... Por ahora voy a mirar que todo está en orden. Permiso. Hola, Carla. Perdona por el retraso. ¿Cómo estás? En llamas, como siempre. Todo mi equipo está en llamas. Tenemos muchísimo trabajo. Y tú deberías invitarme mañana a la celebración en Palacio Nacional como tu acompañante. Pensé que estarías allí, que serías la periodista estrella. Eso ya está cubierto, pero ya sabes que todo el que le señala sus errores a tu presidente se convierte en periodista fifí y me temo que yo entro en la categoría. Así que podría ir contigo como escritora. A tu presidente le encantan los intelectuales. Malas noticias para ti y buenas para mí. Uzcategui. ¿Qué tal? Tenemos la orden de extradición para Amado Leal. Y si tu gobierno me lo permite, me lo llevo mañana mismo. No, yo. Quería decirte lo primero. No, yo, estás jugando sucio. Ya, por ejemplo, ¿hablaste con las autoridades mexicanas? ¿Con quién hablaste o qué? Todavía alguna de la gente que dejó Terán está en funciones. Pues lo tengo todo listo. Es cuestión de horas. Esto se resuelve hoy. Cancerbero 2, Cancerbero 3. Este cabrón es nuevo. Deja de meterte esa coca barata, cabrón. Si me permiten opinar, señores, yo creo que enviar a Amado Leal a Estados Unidos es ponerlo en peligro. Baltasar Ojeda ha estado detrás de él como un perro. Así es. Yo hoy lo vi y lo fue a ver. Y si lo llegas a llevar para Estados Unidos, lo va a destrozar. No todo el mundo en los Estados Unidos es tan jodido, Bernardo. Navarro, lo estarías enviando al matadero. Él lo sabe. ¿Por qué crees que se entregó aquí en México? Para proteger a la familia Casillas o al mismo Aurelio. Tú y yo estuvimos ahí y lo vimos, Bernardo. ¿Qué tranza, plebe? ¿Ya sabemos lo que vamos a hacer o qué ching? Sí, hermanito, y déjame decirte que eres un ching... Rojo, me gustaría ajustar unos detalles con usted, ¿me acompaña? Isma, antes quería preguntarte algo. ¿Qué pedo? Si Laura sí le va a hacer el procedimiento a mi papá, ¿no deberíamos estar con él? Greñas, muéstranos qué ching está pasando con mi jefe, ándale. ¿Claro? Creo que estamos a punto. Muy bien. ¿Procedemos con la dosis más alta de epinefrina? Procedan, yo me encargo del ultrasonido. ¿Lista? Ahora. ¿Patrón? ¡Está reaccionando, doña Alba! ¡Aurelio! ¡Está reaccionando! ¡Aurelio! ¡Aurelio, hijo! Porque el diablo soy yo. ¡A mí no me dices lo que tengo que hacer! ¡Pero esto se acabó! Como muestra de mi amor. ¿Por qué no puedo? Pero del partido ya no voy a cambiar. ¿Por qué te vas a acordar de mí cuando veas a tus hijos? Hijita. ¡Tenemos que parar! ¡No! ¡Tenemos no, que parar! No. ¡Ponle mi acepán ahora! ¡Ponle mi acepán ahora! ¡Rápido! ¡Rápido, Laura! ¡Se nos va! ¡Rápido, rápido! ¡Se nos va! No, no está funcionando. ¡Reanimación! ¡Rápido, reanimación! ¡Laura! ¡Aurelio, no te vayas! No, no está funcionando. ¡Desfibrilador! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Despejen! No, no funcionó. Carga a 120, no, rápido. Laura. ¡Despejen! Eso. 200. ¡Despejen! Aurelio, quédate con nosotros. No, está entrando el paro. ¡Reanimación! Ya, por piedad, ya, déjenlo, ya.
Ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Ya déjenlo en paz, déjenlo. No, doña Álvaro. Déjalo. No, doña Álvaro. Déjalo ir. ¡No! Laura. ¡No, no, no! ¡Está abriendo los ojos, doña Álvaro! ¡Está reaccionando! ¡Está saliendo del coma, doña Álvaro! Laura. Por favor, doctor, déjenme intentarlo una vez más, doña Álvaro. ¡Doña Álvaro, no! ¡No, no, no! ¡No! Laura, ¡no funcionaron! ¡Laura! ¡No vi! ¡Estaba saliendo del coma! ¿Se murió? ¡Lo tiene que despertar! ¡Tiene que despertar! ¡No, Aurelio! Hasta para morir se puso difícil. Si es que tu conciencia te deja. Quien a hierro mata no merece clemencia, ni vida, ni nada. Thank you.